Vamos con Saúl, que pide recuperar sus ahorros. Y tiene todo el derecho. Quien ahorró lo quiere para algo, ¿no? Platica que en el 2020 cambió el dinero de banco. Pero no imaginó que meses después la institución que iba a ser la dueña de su dinero para administrar se declarara en quiebra. Por no agarrar y, no sé, guardarlo abajo del colchón, creo que hubiera estado más seguro que si lo dejáramos en ese banco. En 2020, Saúl creyó estar tomando una de las mejores decisiones de su vida. Cambiar sus ahorros de banco por otro con mejores rendimientos. Decidimos cambiar el dinero que teníamos en un banco para mejorar rendimiento. Ahora sí, lo poco que nos daban, lo que prometían, que iba, según iba a ser mejor, ¿no? En cuestión de 15 minutos, el trámite quedó hecho. E hicimos el depósito muy, muy fácil, muy rápido, en vuelta de 10, 15 minutos, nos dieron otra tarjeta de débito, todo estaba muy, muy, muy cómodo. Un mes después, supo que nada es lo que parece. Ellos ya sabían más o menos que iba a haber, se podían ir a quiebra. Nunca nos avisaron, oiga, pueden retirar su dinero, pueden hacer un movimiento para salvar su capital. Ya después de la noticia ya nos enteramos que el banco estaba en quiebra. El 30 de junio de 2020, esa banca de ahorro quebró. Entonces, al acudir al banco, comentaron que se les regresaría el dinero. ¿Cuándo? Nadie supo responder. La contestación llegó un par de meses después. Imagínese la seriedad de esta compañía. Me lo mandó en un sobre amarillo y lo recibió un menor de edad. Y el detalle fue que ese cheque ya no tenía fondos. A 2 años del cierre de este banco y de acuerdo con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, se ha pagado casi el 99% del monto a ahorradores. Saúl tenía 180 mil pesos que con su esposa ahorró por más de 5 años. Pide apoyo a las autoridades para que revisen el caso, pues dice, ese dinero no puede quedar en el limbo. Qué cosa, ¿no? Qué dato más curioso. Qué extraño. A ver, una institución que va a quebrar no te avisa. Y más si tiene tu lana, pues no tiene dinero para pagar, se le vendrían todos encima y le exigirían. Atrás están las tiendas, ¿no? Es el banco de FAMSA. Y las tiendas sí tienen capital, siguen funcionando. Lo que les falló fue el banco. Pero no han dado respuesta a mucha gente. Le mandaron el cheque y ahí cualquiera diría, ¡ay, qué decentes me mandaron el cheque! Pero el cheque no tiene fondos. No sé si el cheque puede irse a juicio. ¿Quién lo emitió? Si lo emitió el mismo banco, que ya no existe, pues estamos fritos. Mira, creo que tenemos que preguntar directamente a Óscar Rosado Jiménez, presidente de la CONDUCEF, a Gabriel Ángel Limón González, secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Y creo que esta no debe ser la única historia que va a empezar a brincar cuando presento una, siempre hay alguien que dice, a nosotros también, y puede ser esto.